Chacal. Lo voy a poner a las 12 del día. Ajá. Para escucharlo. ¿Las 12 del día? Sí. Para que verifique yo las manecillas. Ajá. Y veamos el volumen ahorita. Ahorita primero pasa ahí a las 12. Ajá. Y da otra vuelta porque empieza a contar, apaga este foco. Oh. Ahí apaga. Ajá. Y ahí empieza a contar. Oh. Y ahí da 12 vueltas dependiendo la hora que sea. Oh. Ahorita sí, como le puse aquí las 12, tiene que parar a las 12. Que ya está todo sí, ya bien armado. Bueno, ya probamos, sí, bueno, les explico, ahorita les pongo esas. Aquí para ponerlo a la hora, bueno, que eso casi es difícil que lo lleguen a mover. Sí. Pero aquí tenemos lo que es la hora. Tiene 24 del 7 del 2019. Uh-huh. Tiene las 12.4. Digo, está incorrecto. Uh-huh. Para ponerlo a la hora siempre, bueno, debe estar prendido tanto el foco verde, quiere decir que tiene corriente. Sí. Entonces, para ponerlo a la hora, lo apagamos. Ahí está apagado. Ahí está apagado. Si se da cuenta, está parpadeando la... Las 12. La hora. La hora, tiene razón. Nosotros le ponemos OK y a lo mejor ya desaparece la hora y aparece. Ya nos aparece el recuadro negro. Ya con más y menos vamos a poner a la hora. Son las 18 horas, ¿no? O las 17. Sí, 17. Ahí está. Ahí manejamos las 24 horas. Uh-huh. Entonces, son las 17 horas. Ya tienen las 17 horas. Ponemos OK. ¿Para los minutos? Sí, ahora están los minutos. Tiene 5 minutos, 17, ¿qué? 17.54. Entonces le ponemos más hasta llegarle al... 54. Uh-huh. Digo, esto es difícil que lo lleguen a mover, porque sí, no se pierde así. Si ustedes lo desconectan un mes, él va a estar trabajando. Este, aunque no tenga luz y eso, él sigue trabajando. Ah, mira. ¿Sí? ¿50 qué? 54. 5.54. Ahí está, ponemos OK. Ya aparece otra vez el recuadro negro. Ah. ¿Sí? Ahí ya, aunque lo quieramos mover más o menos, ya no, hasta que le demos otra vez OK y ya. Ahí quiere decir que ya está puesto a la hora. Ya claro, tenemos la fecha. ¿Ya qué hacemos? Lo prendemos. Y él solo se va a poner a la hora. Uh-huh. Muy sí, bien. Vean cómo ahorita tiene las 5.55. 5.55. Que por cualquier cosa se fuera la luz. Las vuelanos. ¿Sí? O como hace rato que se estaba cada rato quitando, va a estar activándose. Por eso es que no esté cada rato poniéndose a tiempo. Porque si cada rato hace esto, va a hacer esto. Sí, ahí llega la luz y se pone a la hora. ¿El solo? Sí, que otra vez se va a la luz, otra vez va a hacer lo mismo. Entonces por eso es lo que le digo, que ve que tenía corto cada rato. Entonces, tiene que estar estable. Exactamente, ¿no? Como ahorita le digo, ya llega la luz, ya el solo ahorita se va a poner a la hora. ¿Sí? Eso. Al menos que tenga algún corto, que se haya volado el fusible o este otro fusible. Ah, ya es fusible. Sí. ¿Y esto qué le hace? ¿Lo compra uno? Sí. Los chispa y lo lleva a hacer la ferretería. Una ferretería o donde venda material electrónico. Uh-huh. Él siempre debe estar conectado, porque tiene su regulador para cualquier baja de corriente. ¿Ves? Digo, tiene su... Cualquier corto puede botar o la pastilla de bota.
tienen tres protecciones, ¿sí? O cualquier descarga. Sí, claro, ¿sí? Lo protegen. Uh-huh. Ya, si ustedes cambiaron todo, si definitivamente no prende, no, pues entonces cada mejor se cae mejor. Lo que es el cerebro, el claro. Patrón. ¿Sí? Ajá. Ajá. Le digo, y el volumen es este, el primero. El está, que está, está bien. Es subirle poquito o bajado. Si le subiste mucho, lo que va a pasar es que se van a volar las bocinas. Sí, no, sí, no, pero ahí está bien ese sonido. Como ahorita le digo, el reloj, ahorita ahí, todavía no apaga, apaga a las 12 del día. Sí. Ya que apaga a las 12 del día, ahorita va a dar 17 vueltas porque son las 17 horas. Claro. A ver si alcanza a darlas porque ya está. Muy bien. A ver, ahorita ya no tenemos su padre ya. Paisanos que están en el norte, que regalen alguna otra cosa, que regalen unos ventanales más grandes para, o luz para el templo, porque el templo está a la oscuridad, que haya más luz. Ya ven, ya van a escuchar, ya no van a estar su reloj, ya van a estar escuchando para que despierten temprano cuando vayan a ver misa. No están flojos tirados ahí, no tenemos reloj. Este reloj. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno,
Mira, porque son hijos tuyos. Porque tú eres el absoluto, la perfección total, la perfección, la claridad infinita. Damos gracias por este hijo tuyo que nos has dado. Bendícelo en su nombre. Bendícenos por el apóstol Santiago, que es nuestro patrón, para que todos como él demos la vida por Cristo. Junto con esta acción de gracias, te da, con esta bendición te damos las gracias por este reloj que vamos a bendecir, para que sea signo de tu voluntad. Recuerda que voluntad de Dios, que venga a misa cuando llegue el reloj, ¿no? Tiene tu voluntad para que podamos nosotros venir a los actos litúrgicos. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que seamos dignos discípulos del apóstol Santiago. Dios, tu palabra, todos nos santifica. Derrama tu bendición sobre este reloj y sobre quienes lo han regalado y sobre todo el pueblo que nos va a utilizar. Damos gracias por tu Cristo, nuestro Señor. ¡Un aplauso! ¡Viva el apóstol Santiago! ¡Viva!